Hola, ¿qué tal amigos de Noches VIP? Estoy feliz de la vida porque, bueno, pues hoy se cumple una de mis entrevistas consentidas y, bueno, hoy vamos a tener como invitado especial a alguien que hace mucho tiempo yo tenía ganas de platicar con él. Hoy tenemos una noche VIP muy exclusiva. Por supuesto, me encuentro en un lugar excepcional, en el atelier del señor, del maestro del diseño de modas, del señor Héctor Terrones, que, bueno, pues nos abrió las puertas de su hogar, de este lugar donde trabaja, donde, bueno, pasa la mayor parte de su día, de su vida, y hoy nos concede una entrevista exclusiva. Así que, bueno, pues sin más preámbulos, presentemos a este gran diseñador de modas que ha puesto muy en alto el nombre de México en todo el mundo. Bienvenido, Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenidos todos al atelier. Estamos en la Ciudad de México. Encantados de recibir. Padrísimo. Bueno, hace mucho tiempo no se había dado el momento. Queríamos platicar contigo porque, bueno, te admiramos bastante. Tu trayectoria, bueno, pues ya de 28 años. Tres décadas vistiendo a las famosas, a las ricas, a las poderosas, a las mujeres más guapas de México. Siempre traen un Héctor Terrones. Sí, pero fíjate que realmente, eso que dices es muy importante, pero yo creo que es, para mí es más importante la gente de día a día. Cuando tú te dedicas a hacer vestidos de ceremonia, y cuando eres parte de la vida más, del momento más importante de la vida de una mujer, ya sea cuando se casa, o cuando eres la mamá de la novia, y realmente necesitan algo que las ayude a verse bien, y pues no diario se casa un hijo tuyo, no diario te casas, ¿no? Digo, yo me acabo de casar y me casé hace 7 meses y siempre le di consejos a los novios, pero ya cuando te casas tú, de verdad lo que dije son muchas estupideces durante muchos años, pero bueno, lo hice con la mejor intención, pero encontrarle sentido a tu vestido de boda de muchísima gente que ha salido aquí, que no, y ahí te voy a contradecir, no todos son ricos y no todos son famosos. Hay gente que viene a buscarme y que me dice, oye, te puedo pagar tanto, te puedo pagar tanto de esta manera o de esta otra, y al final acaba siendo un precio parecido a un precio comercial de una tienda departamental. O sea, no tengo yo problema por adaptarme a los presupuestos, pero la garantía de que vienen conmigo, que les hago una propuesta y que les ayuda a ser felices el día más importante de su vida, eso ha hecho de la carrera de Héctor Terrones que me enamore más, me apasione más, que cada vez tenga más calidad en mis diseños y comprometerme más con el cliente que viene buscando algo diferente y buscar algo que las haga especial. Obviamente, la punta del iceberg es lo que tú mencionas, ¿no? O sea, he ido a muchos lados, he vestido a muchísima gente. Creo que el otro día, hace como 5 o 6 años, alguien me hizo una lista de celebridades y estaba más de 300 celebridades que he vestido. Pero bueno, pues yo encantado, ¿no? Encantado de compartir mi trabajo con ellos, de que unos son mis clientes, otros tienes una colaboración. Hay muchas maneras de trabajar con las celebridades, pero al final sí hay mucha experiencia, tanto con la gente, como digo yo, tanto como con los mortales, como con las celebridades, porque cada uno tiene algo especial para cada uno es especial cada momento, ¿no? Sobre todo que yo me dedico a hacer mucho vestido de noche, que el 90% de mi producto son vestidos sobre diseño. Por supuesto. Bueno, platícanos, empezamos desde tus inicios, ¿te parece? Claro. Estás celebrando 28 años de trayectoria, que, bueno, pues no es cualquier cosa, pero platícame desde los inicios, desde tu juventud, desde tu niñez. ¿Dónde naciste? ¿Cuántos hermanos tienes? Soy mexicano, nacido en el DF, de sangre sinaloense, mi mamá es de Navolato, mi papá de Guadalajara y Colima. Así que tengo familia, mucha familia por allá que quiero mucho, y creo que se me nota eso, físicamente se me nota, ¿no? Por supuesto. Somos una familia de 4 hermanos y mi papá es un empresario,
Él incursionó en el plástico en los años 50, donde o todo era de madera o de metal, y el plástico no había cosas de plástico. Actualmente se puede decir que es la compañía más antigua que hay en artículos de plástico. Él hace utensilios para el hogar y yo me forjo en esta compañía, chiquita, obvio, es un negocio familiar que con el tiempo fue creciendo, y Plásticos Terrones es una compañía muy importante dentro del medio del plástico a nivel nacional. Yo no tengo ningún tipo de acercamiento ni con una aguja, ni con un hilo, ni con un telar, ni con nada. Al contrario, yo estudié técnico en máquinas y herramientas en el Politécnico. Precisamente para compaginarlo con el negocio familiar. En eso se estaba pensando, ¿no? En que tal vez, bueno, tú serás el heredero de esa empresa. Y bueno, pues en eso piensan siempre los papás. Estudia o haz algo que se compagine con la empresa. Sí, fíjate que yo creo que la herencia que tengo yo en familia la tengo, no cuantitativamente, sino de mi padre tengo la parte emprendedora, tres de mis hermanos se dedican al negocio, mi hermana es independiente, y mi papá sigue al frente de su empresa, tiene 83 años, de hecho estuve 3 años un poco retirado de mi carrera, porque estuve con ellos trabajando, pero al final zapatero de zapatos. Claro. Mi papá me puso la condición de que si quería estudiar algo, lo que sea, él no estaba de acuerdo y que no me iba a apoyar, así que tomé la decisión a los 21 años de dejar la casa, dejar las comodidades de ser junior, y emprendí mi carrera solo, me inscribí en Janet Klein, que es mi alma mater. La verdad es que me considero una persona afortunada. ¿Dónde se encuentra ese instituto? Ya no es Lincoln, aquí en media calle. Aquí en la Ciudad de México. En el Valle, es la primera universidad de moda que hay en nuestro país. Actualmente hay muchas universidades con la carrera de diseño de modas. En ese entonces nada más había la carrera técnica que se llamaba Janet Klein Fashion Design School. Y Janet Klein es la única universidad que tenía, la única escuela de diseño que tenía ya implementado una carrera formal como tal, pero no estaba, todavía no se podía hacer como licenciatura. Entonces, bueno, pues entro con ella, mis papás no estuvieron de acuerdo, con ella me refiero, ella es la directora de la escuela, entonces ella está físicamente ahí, y puedo hablar mucho de ella porque ella al final es alguien muy importante en mi vida. Pues estudié los primeros 6 meses y pues tomé la decisión de salirme de mi casa y pues vine con Janet y le dije, ¿sabes qué? Tengo que dejar la carrera un tiempo porque no tengo dinero para pagar la colegiatura y trabajar. Ya estaba yo haciendo prácticas de profesionales porque de algo tenía que vivir. Entonces me dijo, no, Héctor, no te voy a dejar ir, te voy a becar, porque creyó en mí desde que me conoció, pero tienes que pagar a la escuela con tiempo. Entonces yo tenía un trabajo, un estudio, el estudio, y aparte colaboraba con la escuela X tiempo, ¿no? A la semana. Pues cuando uno tiene 21 años, uno pues tiene la energía de muchas cosas, ¿no? Pero y aparte la fiesta. Porque esas tres cosas, aunadas a la fiesta, bueno, estás en la edad que aparte vas saliendo de tu casa, te quieres comer el mundo, dices, bueno, ya no tengo que pedir permiso, ya no tengo que llegar a cierta hora, puedo hacer lo que quiera. Aparte, pero también vivir solo te responsabiliza muchas cosas, así, siempre, sí me ha gustado la fiesta, pero yo salía miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y ¿verdad? Tempranito ya listo para lo que... Y siempre, siempre, tempranero no, fíjate que eso sí no tengo. Pero entonces, ¿cómo hacías para la escuela, bueno, el trabajo? Héctor Terrones son de los que se levantan a las 6 de la mañana y ya está... Leyendo el periódico, no. No, o sea, sí, los Terrones en general no somos madrugadores. Hay familias que sí funcionan desde las 5 de la mañana, en especial los Terrones, todos no.
Los García Rodríguez también. No, yo, si empezamos temprano, ya en la tarde estás ya sin fuerza de nada. Yo a las 5 de la tarde agarro un segundo. Claro, claro. Maravilloso que me dan las 11, 12 de la noche. Claro. Y ya, pues nada, pues fíjate que tuve la suerte de entrar a una compañía que me buscó siendo estudiante y trabajé durante 4 años en una compañía que no era muy grande, tenía la marca de Hudson y Gilaroche en la licenciatura, con la licencia de vestidos de niña y bebé. Entonces, pues obviamente uno quiere hacer cosas de diseñador, ¿sabes? Pero como yo vengo de una compañía que es una fábrica, y hacer los tiempos y movimientos, al final todos los negocios son pesos, centavos, tiempos y recursos humanos y todo esto, entonces he tenido la facilidad de solucionar muchos problemas. Si a eso le aumentas un poquito de conocimiento ya de moda o de gusto y tal, yo no tengo problema por ser como líder o organizar gente. O sea, mi primer trabajo en Vestiniña, que se llama la compañía a la fecha, que ahora hace la marca de Barbie, todo lo que ven en las tiendas departamentales de la marca Barbie, sigue siendo él, Abraham Daniel, mi primer jefe, y que le estoy muy agradecido a la fecha y nos vemos con mucho cariño todavía 5 años con él. Oye, me llegó esta maquila y tiene 1,000 cuellos chuecos y ¿qué le vamos a hacer? Entonces, tú piensas que diseñador, todo el mundo jura que los diseñadores te agarran una tabla y te pones a dibujar, no. Realmente hay que solucionar problemas en producción. ¿De qué le haces? El defecto hay que convertirlo en efecto, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué le haces al cuello de 1,000 prendas en la primera semana? Y entonces se me ocurrieron 3 o 4 cosas y estuvo muy bien. Y de repente, al mes había que sacar muchos rollos de tela que tenía ahí por mucho tiempo. Hice un diseño y lo vendió como barato. Y ese para sacar como 2,000 vestidos y a la mera hora fue un vestido que se vendió tanto que tuvimos que comprar tela para estar siguiendo ese vestido hace, estoy hablando del 88, se hicieron 100,000 vestidos de ese que iba a ser un vestidito para sacar unos metritos de tela. Y cuando salgo de ahí ya eran más de... Qué interesante, 100, más ¿no? Más de 100 personas ya trabajando con él y no 40 y tantos cuando yo entré con él. La verdad es que no te digo que por mí creció la empresa porque él es un gran empresario, pero pues yo también ya tenía otras ambiciones y para el 91, 92 me salgo de ahí. Pero claro, ¿no? Obviamente la empresa pues creció por tus diseños, por estar al pendiente, entonces, por tus ideas, por lo que llegaste a refrescar. Antes no había mediáticamente la información como está ahora de qué es lo que sacó la marca, te tienen que mandar la información, entonces tú ya la tropicalizas y la sacas al micro. Claro. No, antes compramos esta marca y a ver qué sales. Entonces yo veía en la revista que había un perfume de Gilaroche con un vestido de terciopelo muy sensual, muy lindo, que ahorita ya Gilaroche ya no existe. Entonces, entonces dije, voy a sacar vestidos de terciopelo negro para niñas. Entonces, pues digo, el negro era un color prohibido para las niñas. Las niñas usaban en ese entonces el típico vestido de pollito, españolón, tablones, alforjas. Y entonces, imagínate, eran vestidos de terciopelo negro o azul marino o vino o verde botella para Navidad y con tafetas y cadenas y hasta las de bebés. Para los bebés, traían hasta para tapar el pañal y no sé qué. Entonces era como mucho glamour, ¿no? Como para los bebés y vestidos de negro, pues se veían muy bonitos, ¿no? Padrísimo. Y bueno, pues obviamente esto habla de tu sencillez y bueno, pues de tus pies sobre la tierra. Esto me consta, bueno, pues en tu biografía agradeces y dices que, bueno, tus inicios fueron en este instituto de Janet.
Ahora, bueno, pues mencionas esta gran oportunidad, tu primer trabajo, mencionas a tu amigo, y bueno, yo creo que esto es base para forjarte en la vida, ¿no? El siempre saber dónde estás, quién te dio tus primeras oportunidades, y bueno, claro, siempre salir bien de hecho, todos lados. Sí, ahorita que hagamos la entrevista, vamos aquí cerca de donde está la universidad, hicimos una estatua y es un diseño mío. Oh. Y está en la entrada de la universidad. Eso es muy bonito. Fíjate que, pues, siguiendo con el tema de mi carrera, me independizo y consigo un préstamo bancario y empecé a hacer ropa para bazares, que en ese entonces estaba muy de moda, pero quería hacer yo ropa de noche para bazares, ¿no? Entonces, es como querer sacar lo que yo no sabía que iba a hacer. Yo conocí a un diseñador en 1985, que esa es la otra parte importante que sepan, que se llama Marco Aldana. Marco Aldana tenía una persona a su lado que se llama Eugenio Alsaz. Eugenio Alsaz, diseñador de vestidos de novia, que seguramente has escuchado de él. Sí, por supuesto. Somos muy amigos. Entonces mi hermana la llevaron olímpicamente a fuerza de mandarse el vestido de novia ahí. Y ellos tenían un negocio que se llamaba el Camerino de las Estrellas, donde él era como... Yo entré a ese lugar y se me hizo maravilloso. O sea, tener uno... Ahí era realmente glamour, eran vestidos bordados, eran zapatos bordados también, eran tocados, eran plumas. Tú estás muy chico, pero había una obra en los 80s que se llamó aquí Plantón. Claro. El vestuario de eso lo hizo este señor, que si lo revisas, es algo muy parecido a lo de Rey León. Claro, pero yo me imagino, hace 3 décadas esto. Y no se había hecho el Rey León. Entonces, Eugenio me enseñó, que también estoy agradecido, y somos amigos, el asunto de cómo hacer tocados, el rollo del arte de las plumas y muchas cosas. Por ejemplo, Iris Chacón, una de las veces, claro, claro, y Lina Deneken se hacían ropa con ellos una vez al año. Venía Iris Chacón nada más a México a mandarse la ropa. Entonces ellos... La época del canutillo, de todas estas barbas, que bueno... Donde Mitzi todavía no era tan conocido. Donde Mitzi todavía le faltaba un rato para... Claro, pero bueno, ellas como vedettes tenían un exitazo. Olga Briskin también era una de ellas. Y había dinero. Claro. Y había dinero y había la vida nocturna y la vida de la vedette y la de la cantante, que sí gastaban. Y bueno, contradiciendo un poquito al principio de la entrevista que tuvimos... No todas las celebridades tenían la mala maña de estar pidiendo vestidos prestados, sino invertían en su vestuario. Claro, eso, bueno, en aquellos años era así, o sea, el artista, sus productores, sus patrocinadores, la gente que las manejaba. Simplemente el gusto, ellas se consideran personas importantes y vestían y gastaban en ellas, ¿me explico? Ahorita, por supuesto, se manejan o se quieren manejar muchas por intercambios o regalitos. Te dicen, bueno, yo quiero que Héctor Terrones me regale un vestidito y obviamente te voy a hacer promoción, pero pues obviamente sí, pero tú no vas a la tienda de telas o con los diseñadores no, de telas y... No, sé quién, o sea, por ejemplo, el evento este que fuimos, que no claro. Decía el nombre, ¿a cuántas crees que me pueda convenir si ninguna era importante? O sea, va a ser importante si yo le pongo esto un vestido mío. Claro, claro. O sea, yo sí puedo tener, o sea, existe la alfombra roja, pero la de los Oscars. En por México supuesto. No hay alfombra roja. Sí existe, por ejemplo, el año pasado viene Livia Brito con el que le lleva su estilismo, que es Manuel Vera. Obviamente alguien de la talla de Livia Brito y que está, ella sí está en el candelero. A ella sí, con mucho gusto le diseñamos algo especial para claro, ella. Yo vi además unos diseños hermosos, le hiciste uno negro fabuloso, fueron dos los que utilizó. Eso es a lo que le llamo yo alta costura de la... Por supuesto. Porque lo que estamos viendo aquí, bueno, es algo de colecciones para cuando vienen los clientes que yo atiendo con cita. Entonces te digo, conocí a este diseñador en ese entonces y tengo una amistad pues relativa y realmente fue con el que empecé la cosquillita de
de lo de poder posiblemente ser diseñador. Perfecto. ¿Te parece si nos quedamos en esa parte? Perfecto. Tus inicios, vamos a un corte comercial. Estamos pasándola padrísimo, recuerden. Noches VIP especial, exclusiva, con el señor Héctor Terrones. Yo soy Luis Felipe, esto es Noches VIP. No se vayan, hay más.